Así es como quedó la colchita de esta semanita. ¿Qué tal? Ay, me encanta este color. Está súper linda. La encontré en Ikea y pues así quedó la cama tendida. Ahorita me voy a la cocina a hacerme algo de desayunar y a planificar como toda la semana. Esta semana siento que va a ser productiva. Así que ahorita les cuento un poquito más. Y ya más tardecito me voy al gym. Así que vamos a apurarnos. Hola, bienvenidos a una semana conmigo. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy es lunes y pues empecé mi día haciendo la rutina de mañana. Igual ahorita ya me puse a trabajar, terminé el video y lo subí. Ya lo programé para el día de hoy a las 5:30 de la tarde. Y pues es un día conmigo levantándome a las 5:30 más o menos de la mañana. También estuve organizando un poco mi escritorio, mi cuarto, cambié la colchita de mi cama y estuve planificando la semana. Siento que esta semana va a estar productiva porque tengo varias cosas que hacer. El fin de semana tenemos K-Pop Bazar, entonces siento que va a ser una semana productiva. De hecho, ya había adelantado varios llaveros. Adelanté hace como un mes, como unos 100 llaveros, y ahorita ya nada más me faltan como 30 llaveros. Entonces, eso para mí ya es un gran logro porque pues los termino hoy los 30 y ya mañana pues estoy libre. Bueno, no sé si haya más pendientes para el bazar del fin de semana, pero eso de adelantar como desde hace un mes, la verdad es que sí funcionó súper, súper bien. Porque casi siempre andaba como a las prisas haciéndolo todo una semana antes. Entonces ahorita estoy como feliz de que ya tenga todo listo. Mañana todavía no sé si voy a tener cita en el dentista, pero puede que sí, todavía no me han confirmado. El jueves tenemos la premier de Mi Villano Favorito 4. Bueno, el estreno es el estreno, entonces queremos ir a verlo al cine. Y es una película súper linda, entonces nos emociona mucho. Y pues ya el sábado tenemos el bazar. Yo creo que vamos a faltar al curso de inglés porque va a estar imposible. Lo bueno es que el fin pasado tuvimos el examen parcial, entonces no habría tanto problema, solo pediríamos como apuntes y todo eso. Pero pues sí, es nuestro primer bazar en el mes. En este mes tenemos dos bazares, así que súper bien. En la mañana igual me hice mi omelette y pues en lo que estuve trabajando y todo eso, ahorita ya en un ratito me voy al gimnasio porque no me siento tan bien cuando desayuno y luego me voy al gimnasio. O sea, mínimo dejo reposar como una hora. Entonces, bueno, sí, es un desayuno como pesado y la verdad me gusta más entrenar en ayuno. Por eso, o sea, porque ya regreso y desayuno súper bien, además de que me da mucha hambre, pero pues yo creo que después del gym me hago un batido de proteína o algo así. Yo siempre le pongo como la proteína de chocolate, agua y plátano y sabe deliciosa. No sé si les había comentado, pero cuando tomo proteína me gusta más en agua. Porque así no le echo más leche y pues más leche es también más grasa y eso hace luego que me salgan granitos. Si de por sí con la proteína puede que te salgan granitos, entonces yo he visto que con pura agua pues no me salen. Entonces así me lo he tomado y la verdad es que ya me acostumbré y me sabe igual de rica. Y pues no estoy haciendo tanto ruido, estoy usando este micrófono porque Lindis está dormida aquí en mi cuarto en el suelo. Entonces no quiero hacer tanto ruido para despertarla. Lo que sí es que en la mañana estuvo lloviendo muchísimo, por eso también me dio un buen de flojera ir al gimnasio. Y pues ya regresando empezamos con los llaveros y seguir viendo Grey's Anatomy, que ayer la empecé desde el capítulo 1 porque contratamos Disney Plus para este mes. Y pues es de esas series que puedes ver de fondo y hacer otras actividades. Pero bueno, los veo en el gimnasio.
Oli, ya regresé del gimnasio. Ahorita antes de irme a bañar voy a desayunar algo porque me estoy muriendo de hambre y casi me desmayo. Lo bueno es que siempre traigo Skittles en la bolsita. Pero bueno, sí me cansé. Hice bici 20 minutos y ya después me fui a las pesas para hacer tren superior. Hice bíceps y también espalda. Y les grabé un poquito. La verdad es que no había tanta gente y por eso no me dio tanta pena grabar. Pero pues sí, siempre es complicado como grabar en el gimnasio, más porque no me llevo trípode ni nada, solo el celular. Así que perdón por los ángulos y todo, pero bueno, les traté de grabar algunos de los ejercicios que hice. Ya llegué, ya me puse ropita más cómoda y voy a sacar las cosas de la bolsita que llevaba. A las 7:30 quedamos en cenar, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, vean, son las 6:47. Voy a sacar esto, voy a ordenar un poco mi escritorio y voy a empezar a trabajar en la edición de este video, lo que es el lunes y lo que llevo hasta ahora. Y pues voy a estar haciendo mientras eso hasta que da la hora de la cena. Y ya, creo que no tengo planes para hoy. Ayer ya terminé los llaveros, entonces eso ya está listo. Y yo creo que mañana voy a hacer lo que me falta de los pendientes de Armibit para ya acabar ahora sí. Y que el viernes pues descanse súper bien, porque el sábado nos tenemos que levantar muy temprano para irnos al bazar. En el café nada más pude avanzar cosas de inglés, entonces qué bueno que nada más me llevé el cuaderno de inglés, porque si no me dio tiempo para más. Y ya, eso fue lo único que hice. Me dieron otro estuche para los alineadores y vean qué bonitos están. Esta vez lo elegí en color morado. Pero pues sí, eso es todo. Voy a acomodar todo lo que saqué y me voy al escritorio a trabajar un ratito. Ah, por cierto, antes de irme dejé esto en la cama, porque vean, tengo esta estuchera que está súper bonita de BT21 y esta la quiero como para cositas de K-pop. Y esta bolsita justo la compré también en Miniso para eso, porque cabe súper bien mi K-pop journal. Entonces este va como aquí adentro. Y quiero poner como en esta bolsita puras cosas para hacer K-pop journal y llevármela a todos lados, hasta para mi escritorio. O sea, de que nada más sacar en esa bolsita lo que voy a necesitar de K-pop. Miren, este es un estuche con puros stickers de K-pop. Y en esta estuchera quiero como ver que sí, que no. Y pues todas estas son como imágenes, igual de idols, más photocards de idols, stickers y bueno, todo lo que tenga que ver con K-pop. Estos son originales, pero estos que son chiquitos sí los uso para recortarlos y pegarlos. No me duele el corazón, con los otros sí me duele un poquito, pero bueno. Y acá más stickers. Vean, estos son, como compré dos veces el álbum de Astronaut, el moradito, pues es que me encantó. Vean nada más cómo sale Jin. Entonces estas fotos sí las voy a utilizar para el journal. También este folletito que venían en todas las versiones de la Llover, entonces tengo como extras de las versiones que compré.
Y acá tengo de otros, miren, estos son de New Jeans. Los voy como separando en estas bolsitas que me sobran luego de acrílicos o así. Y los voy separando por canciones o por temática que quiero hacer en mi K-Pop Journal. Pero bueno, ahorita voy a acomodar también esto y las cosas que saqué también de mi bolsa. Y vamos a recoger esta cama porque de veras... Ya quedó la bolsita de K-Pop Journal, les voy a enseñar qué es lo que hay aquí adentro. Llevo lo justo y necesario, según yo. No, la verdad es que aquí está todo lo de K-Pop. Entonces, todo ocupo a la medida en esta bolsita de Miniso. Lo primero que tenemos es una pincita para el journal. Y pues, esto lo hace mucho más fácil. Además de que mi journal está pequeñito, entonces se puede atorar súper bien. Es de este tamaño, o sea, ven, es súper pequeño. Y pues nada, hago como este tipo de apuntes pequeñitos. Y sí, me gusta mucho este tamaño. Después sigue otro estuchito. Este estuchito tiene puros stickers de K-pop, entonces me encanta. También tengo este portatarjetas donde guardo Polaroids de diferentes idols. Y por último tengo esta estuchera, que ven, esta sí es un poquito más grande. Me gusta mucho porque se abre de esta manera y ya se puede poner como en el escritorio. Aquí tiene un brochecito. Y listo, queda como así. Y aquí sí tengo puras imágenes de K-pop. Estos son... bueno, aquí tengo lo de los álbumes, que son así. Estos, tengo más hojas, stickers, de todo. Acá tengo en el fondo más stickers. Y acá también en esta estucherita de aquí no quise guardar como nada de lápices. Preferí como guardar todo lo que es imágenes y stickers, decoración y todo eso de K-pop. Pero bueno, algo así quedó la bolsita. Entonces, si se me antoja hacer journal en el balcón, en la sala, en el escritorio, en algún café o en donde sea, puedo hacer el K-pop journal con esta bolsita. Y se ve tan lindo. Pero bueno, ahora sí ya voy a guardar todo. Y vamos a trabajar un ratito en el escritorio. Creo que faltan como 20 minutos para la cena, así que me voy a apurar hasta donde alcance. Y ahorita nos vemos. Mi mami nos hizo taquitos el día de hoy. Le puse cremita y quesito y están muy buenos. Ya regresé al cuarto, estaba editando el video del día de ayer y me di cuenta que yo no he hecho como un reset del medio año. Estaba viendo como videos así que son como súper motivadores y tipo vlogcitos. Entonces estaba pensando, porque solo a mí se me ocurren esas ideas a estas horas, hacer este video junto con eso. Hay actividades que me gustaría hacer, como depurar cosas de mi closet, organizar cajones tanto de mi closet como de mi escritorio y sacar lo que ya no, y también ordenar el librero. El librero en sí está ordenado, pero más bien sacar todo y desempolvar, limpiar lo que es el librero y en sí limpiar todo mi cuarto. Lo de la casa no sé si lo voy a hacer o lo voy a grabar, porque pues eso lo hacemos las tres. Entonces, al menos lo que me toca a mí, que es el cuarto, sí lo voy a hacer. Lo bueno es que el lunes pues ya cambié las colchas, bueno, la sábana, la colchita y todo eso de mi cama, pero también quiero hacer como, pues sí, una depuración profunda en mi cuarto, tanto en mi cuarto como digitalmente, ya sea en el iPad, en la compu y en el celular. Entonces, ahorita que estaba editando, dejé la edición por un lado y dije, oye, ¿cómo vas tú con tus metas, eh? Porque la verdad es que en algún momento me desanimé mucho, entonces no le di como importancia a eso. Y ahorita que estoy retomando todos mis hábitos, todas mis rutinas, que ya estoy como más disciplinada con eso, es como de, oye, ¿y cómo vas con eso? Entonces, al parecer sí he logrado algunas, pero otras pues no. Entonces me puse a ver diferentes videos para darme ideas, motivación, y ya nada más lo dividí en dos, y para estos 6 meses que restan. Entonces puse algunas metas que había hecho para desde el inicio y otras que apenas voy a poner. No sé si se las voy a poner aquí en pantalla, pero bueno, yo había hecho en mi journal personal un... ¿qué es? Pues un apunte de metas, y lo había dividido por 5 categorías, que es personal, redes sociales, trabajo, finanzas y fitness.
y en cada una había puesto tres metas para 2024 y lo había dividido por metas por periodos, que es cada 3 meses. Pero ahorita estoy viendo que, o sea, sí logré unas en los periodos, o sea, metas por periodos, y otras nada. O sea, no logré nada. Entonces estoy pensando, en vez de dividirlo por periodos, ser un poquito, no sé si lo pueda llamar exigente, pero más bien más organizado, que no es por periodos, sino por mes y por semana. Hay muchas metas que puse que son hábitos que actualmente ya las estoy haciendo súper bien, como el journaling todos los días. Y no es como que forzosamente tenga que hacer el journal todos los días, simplemente es como hacer journal seguido. Eso como que me estaba queriendo dar a entender. Miren, les voy a enseñar, no sé, marzo tal vez. Vamos a ver con marzo. Vean, este es como un tracker de mis hábitos y el que es de journal, espero que se pueda ver porque creo que no, pero bueno, si no ahorita se los enseño mejor. En cuanto a ese journaling, de verdad lo he cumplido, entonces se podría decir que esa meta está súper bien, ya la tengo pues hecha. Bueno, la tengo que seguir haciendo, pero les digo que es como un hábito. Ya nada más puse dos categorías, tenía cinco, ahora nada más puse dos, que es personal y otra de trabajo. En cuanto a personal, pues abarca lo personal, lo de fitness, gym, todo eso, y también lo de finanzas. Y en cuanto a trabajo, abarca redes sociales, académico y trabajo. Entonces, estoy poniendo las metas que quiero lograr para cada una en 6 meses, y ya durante, bueno, ahorita que estoy haciendo como esas metas, ya la voy a dividir en cómo puedo lograr esas metas cada mes y después cada semana. Y un ejemplo podría ser ganar más músculo. Mi prima es nutrióloga, así que tiene las herramientas para medirme toda la grasa, el músculo, etcétera. Entonces, me gustaría pedirle que me midiera ahorita empezando julio y que después me midiera hasta diciembre para ver si gané o no masa muscular. Igual no hasta diciembre, podría hacer, no sé, cada 2 meses, o ya le preguntaré a ella porque ella es la que sabe, pero pues para lograr ganar músculo, dándole pues bien al gym y ahora sí que es súper disciplinada, y a la semana me gustaría ir 4 veces a la semana. Entonces, la meta para la semana podría ser 4 veces al gym. Ya los otros días, pues sabré si hago ejercicio, no sé, de manera de cardio u otras cosas, o si se me antoja ir más veces al gym con pesas, pues no sé. No sé qué podría pasar, pero pues ahí lo tengo como opción, y ver si al final del año, pues sí conseguí la meta de ganar músculo. Entonces, eso podría ser como un ejemplo de cómo puedes lograr tus metas del año en cuanto a meses y semanas. Y pues está bien cambiar de opinión, porque al principio de año puse metas como sí muy buenas, pero les digo que eran como más hábitos, y justo ahorita tengo muy bien como establecidos los hábitos que quiero lograr. Entonces, como ya los tengo establecidos, ya los hago en mi rutina, entonces no se me ha hecho tan difícil y se podría decir que los estoy cumpliendo. Pero en cuanto a metas, sí quiero tener objetivos más específicos, entonces estoy haciendo eso. Estas son algunas de las metas. Si censuré algunas es porque quiero que se queden como muy personales. Pero bueno, aquí están las metas para de julio a diciembre para este añito. Bueno, lo que sobra del añito, así que hay que echarle ganas, disciplina y motivación. Y pues ya, eso es todo. Así que nos vemos mañanita.
Oli, vean nada más cuántos llaveros ya hice. Estos son de los que ya había hecho hace como un mes y de los que terminé el lunes. Pero ahorita nos dimos cuenta que nos faltaban unos de BTS y de JK. Entonces mi hermana y yo vamos a hacer unos cuantos más. Y pues dije, bueno, ahorita que ya no estoy haciendo nada, ya terminé de editar y todo, pues voy a aprovechar para terminar ahora sí los llaveros. Siempre hacemos de más, pero como en este mes tenemos dos bazares, pues prefiero trabajar ahorita todo. Y pues ya para que las próximas semanas sean mucho más tranquilas, o sea, nada más pendientes de otras cosas y no de llaveros, porque es creo que lo que más me tardo. Ah, y además esta tarde sumamos esta photocard de Seunghoon en Hypen, porque mi hermana tenía repetidas. Para empezar, mi hermana colecciona mucho en Hypen y tiene una carpetita como solo de photocards, y cuando pidió estos álbumes le llegaron repetidas de Jake, de Hiseong y de Seunghoon, y yo me enamoré de esta de Seunghoon y hoy me la regaló, así que estoy muy feliz. Y pues la puse aquí en el escritorio para que se vea, y pues sí, está muy linda la verdad. Hola, buenos días. Hoy es jueves y como ven ya estoy vestida para ir al gimnasio. Pero antes de irme al gimnasio quiero hacer la depuración de mi closet, librero, organización de mi escritorio y de mi buró. Y esto es algo que he estado procrastinando, así que decidí ponerlo en este video porque siento que va muy bien con el reset de medio año. Así que vamos a empezar. Ok, voy a empezar primero por el librero. Bueno, esto no es un librero, es como un estante en donde tengo diferentes cosillas. Entonces voy a traer un trapito de la cocina para limpiar todo y voy a estar como sacándolos, desempolvando todo y ver pues qué, si me voy a quedar, qué no, que creo que de aquí básicamente todo me va a quedar, pero pues lo que sí voy a depurar es como ropa del closet y cosas del buró. Bueno, quiero organizar como bien el buró y el librero, porque no hace mucho organicé súper bien el librero, pero voy a tener que sacar todo y limpiar bien como todas las repisas del librero y así. Entonces vamos a empezar con este mueble. Oh,
Hola, buenas noches. Ya como pueden ver, me cambié a algo más cómodo. Regresamos del cine y nos la pasamos muy muy bien. Se las recomiendo. Es mi villano favorito 4. Apenas salió hoy y está muy bonita la película. Además de que como es una película para niños, pues había un montón de niños en la sala y sus risitas, ay, qué bonitos. Pero bueno, ahorita iba a hacer lo del closet porque en la tarde me dediqué al librero, al escritorio, que por fin ya terminé de organizar los cajones y limpiarlos, y también a este estante donde tengo entre papelería, maquillaje y otras cosas, pero me faltó el closet y como quiero acabar eso hoy para mañana dedicarme a pura depuración digital, pues tengo aquí mi pequeño closet desordenado, así que lo que voy a estar haciendo es sacar las cosas que ya no me queden, que ya no use, que ya no me gusten, pues simplemente voy a ir sacando ropa. Y estaba pensando en sacar los suéteres, los abrigos, todo eso, porque se supone que estamos en verano, pero ahorita está lloviendo mucho en Ciudad de México, entonces como que la mañana hace calor, después está el viento con la lluvia, y pues esa ropa sí la estoy usando ahorita, entonces nada más la voy a ordenar. Mi plan era como sacarla y guardarla en otra parte, pero sí la voy a tener que guardar aquí. Y pues nada, voy a estar sacando todo eso en cámara rápida y ahorita nos vemos. Time, I think we're getting there.
Oli, espero que se pueda escuchar bien. Ya estoy en Sora, que es la cafetería que está aquí en Guanajuato 62, en Roma Norte. Y a ver, les voy a explicar un poquito porque mi plan era venir a comprar un pastel tipo lunch, o sea, de esos chiquitos decorados, y ponerle 100K. Pero no fue posible porque ellos trabajan bajo pedido y son 7 días de anticipación. Entonces, la verdad es que no lo preví y quería comprar el pastel hoy. Pero en mostrador no tenían pasteles disponibles, solo los que ya habían sido como de pedido y así. Entonces compré esta tartita que es de Kinder y pues aquí estoy con mi hermana, la vamos a probar, vamos a comer y después vamos a ir a otra pastelería. Porque el plan sí es tomarme como fotos y tener como un pastel un poquito más grande donde le pueda poner 100K o comprar bolitas de 100, lo que sea, pero pues que sí represente, ¿no? Entonces me voy a quedar un ratito aquí con mi hermana comiendo el pastelito y todo, y ahorita nos vemos. Ya van 3 pastelerías a las que vamos, porque lo bueno es que aquí hay muchas y no hay como del tamaño que estoy buscando. O sea, no es en todas hay como pasteles, pero son muy chiquitos, entonces siento que para las fotos pues no valdría tanto la pena. Pero estoy anotando como el nombre de las pastelerías porque se ven muy buenas. Es un ingenio y vamos a comprar estos que son como merengues rosas. Y ahí está el pastel que es blanquito y ya se los vamos a poner encima. Y ya en edición le pongo el texto. Este es un relajo, pero va a quedar increíble. Así está el pastel, vean, le pusimos unos merenguitos con chocolate amargo de fresa y el pastel es de frutos rojos con helado de vainilla, ¿no? O sea, es de helado, está bizcocho, no sé, pero el caso es que es helado, pero se ve muy bueno, así que vamos a tomar las fotitos. Son las 8:46 de la noche, hace rato bajamos a dejar todas las cosas a los coches para el bazar de mañana, nos vamos a ir temprano, nos vamos a ir más o menos como a las 7 de la mañana para montar todo, entonces me siento tan aliviada de que ya fuimos a dejar eso y pues ahorita toca editar toda la nochecita de aquí a que nos da sueño. De verdad muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal y muchas gracias por suscribirse, de corazón muchísimas gracias por darle apoyo al canal, por darle apoyo a mi trabajo. Hoy es domingo y pues también traemos cositas del bazar, pero ya menos. Dejamos el puesto ya en el bazar y también el rack y todo lo de ropa. Entonces ahorita ya nada más nos faltan poner poquitas cosas. Ahorita son las 8:50 de la mañana y vamos a estar acomodando lo que falta y pues les voy grabando del bazar. Vean, aquí es donde tienen todos los idols para el casamiento. Y acá
Ah, por acá es como una sesión de fotos, ¿no? Y ponen ropa como tradicional coreana y ya tomas la foto. Y en estas mesitas tienen muchas actividades dinámicas como decorar top loaders y decorar forecards y otras cosas. Y vean, este es como la tipo kermés donde puedes jugar canicas, también explotar globitos y ganar premios. Además de la actividad de random dance y también tienen karaoke y otras cosas. Pero bueno, yo estoy aquí con mi termito. Me traje esta bolsita de RJ de Miniso. Y vamos a estar acomodando el puestito. Vean, aquí están todos los demás stands. Y pues ahorita vamos a estar acomodando el stand de nosotras. Aquí está Marita, ya lista para chambear. Toca dar un tour a ver qué compramos. Gracias. Hola amigos, el día de hoy es lunes y ahorita editando el video me di cuenta que no les había grabado el mini haul del bazar de kermés de este fin de semana y tampoco me había despedido de ustedes, así que bueno, aquí tengo las compritas de este bazar, les voy a enseñar qué es lo que compré. La verdad es que fueron muy poquitas compras porque según yo pues me puse un presupuesto y lo cumplí. De hecho sí lo cumplí, me puse 500 pesos de presupuesto y me gasté 400 pesos, pero bueno, ahorita les digo qué compré. Empecemos. Yo no tenía planeado comprar nada de photocards originales, pero bueno, me compré esta photocard de Jungwon que es de The Icon. Esta es original, pero pues no cuesta lo mismo que una de álbum. Una de álbum te suele costar entre 200, 300 pesos. Depende de qué photocard y de qué álbum es o qué tan especial sea esa photocard. Pero bueno, hay de muchos precios. El caso es que esta que es de The Icon me costó 30 pesitos. Ah, no, me costó 25 pesos porque a partir de dos costaba 25 pesos y mi hermana se compró una. Entonces me costó 25 pesos. También me compré este llaverito que me encantó, es así blanquito y es muy grande, o sea, tiene como para guardar bastantes cosas y además aquí tiene para la photocard, entonces lo que hice fue como guardar aquí la photocard. Algo así queda con la photocard y aquí pues puedo guardar diferentes cositas, tiene muchísimo espacio. Y bueno, también compré esta que es una libretita de los ositos cariñositos y es para guardar photocards, se las voy a enseñar. Se me hizo súper lindo para guardar photocards originales o fanmade, lo que sea. Y pues lo compré. Y por último, me compré esta porta PC. Esta no la quiero tanto para andarla colgando y llevándola a todos lados. Más bien la quiero como un portarretrato aquí en la casa. Y le quiero poner una fotito de Linda porque vi esta foto de atrás del gatito. Y pues sí, dije, ay, Linda se vería súper linda con estos colores. Tengo una foto que es ideal para eso. Y bueno, pues esta foto, digo, este porta PC, lo voy a utilizar para un portarretrato de Lindis. Y pues eso es todo amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Yo sé que fue un video larguito porque además en esta semana pasaron muchas cosas entre el bazar, cosas que tenía que hacer, también los 100,000 suscriptores y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que le pueden dar like y suscribirse. Muchísimas gracias por su apoyo, espero que esta comunidad pueda seguir creciendo más. Igual ya saben que tengo otras redes sociales que se las voy a dejar aquí abajito en la descripción y nos vemos en el próximo video. Bye.